Shalom a todos, saludos, bendiciones. ¿Cómo es que están? Perdón que les hable así, es que no sé cómo ustedes me están escuchando allí con el micrófono. Estamos acá dentro del vehículo y acá hay ruido. Y estamos yendo a una ciudad que muy pocos de ustedes, o quizás muy pocos en general, más bien dicho, conocen esta ciudad, la que vamos a visitar en el día de hoy. Se encuentra en el lado occidente de Israel, en el lado casi sur de el Negev, al ladito de la ciudad de Gaza. Creo que muchos de ustedes conocen o escucharon en algún momento hablar de la ciudad de Gaza. Y ustedes saben que hace unos cuantos años atrás, aquí escuchar de que de el lado de Gaza estaban saliendo misiles hacia el lado de Israel y que Israel estaba siendo atacado y que había que conflicto aquí en Israel y que Israel estaba atacando a Gaza y así sucesivamente. Durante mucho tiempo hubo muchas noticias y era como algo de que todos los días Israel recibía misiles. Hasta que un buen día empezaron las noticias a cambiar y a decir que Israel creó una cúpula llamada la cúpula de hierro. Creo que muchos de ustedes escucharon acerca de esto, de la cúpula de hierro. Y a partir de ese momento comenzó como una especie de... ¿cómo decirle? Como una especie de noticia en donde, wow, Israel, qué increíble en cuanto a la tecnología, lo que ha creado para proteger a sus ciudadanos, pero a su vez también Israel fue atacado en cuanto que mataba inocentes y un montón de cosas así como estas, ¿no? Lo que muy poca gente sabe es que hay una ciudad llamada Sderot, que fue la única ciudad del lado de Israel que casi todos los días recibía estos misiles. ¿Y por qué? Porque se encuentra a quizás un kilómetro y unos cuantos metros de la frontera con Gaza. Es decir, es la única ciudad judía que está tan cerca del lugar conocido como Gaza. Nosotros en el día de hoy vamos a llevarles a ustedes a conocer la ciudad de Sderot. Vamos a ver la población, vamos a ver un poquito acerca de qué es lo que pasó. Vamos a ir a un lugar, si es que nos permiten, entrar a la estación de policía donde ellos han recogido y han recuperado muchos de los misiles que han sido lanzados al lado de Israel, para poder mostrarles a ustedes cómo se ven, qué tipo de misiles ellos estaban enviando. Y hay algo muy interesante, porque en la ciudad de Sderot hay una familia que está trabajando en la ciudad de interior de Sderot por el bien de la comunidad. Así que no se pierdan este episodio del día de hoy de Recorriendo Israel con la Biblia en mano, porque esto va a estar bien interesante. Así que no les quiero quitar más tiempo. Vamos directamente, acompáñenme, pónganse ahí su cinturón, pónganse cómodos de aquellos que están en la casa. Con su tacita de café, su vasito con agua, porque vamos a conocer una ciudad más en la tierra de la Biblia. Así que gracias otra vez por acompañarme. Vamos entonces en la ruta hacia la ciudad de Sderot. La historia de Sderot se remonta para el año 1951. Había en lo que hoy se conoce como la ciudad de Sderot 70 tiendas de campaña para crear un lugar habitacional transitorio para los nuevos inmigrantes judíos de Kurdistán e Irán. Estas tiendas estaban ubicadas cerca de las tierras de la aldea árabe de Najd. Para el año 1953, el campo transitorio ya estaba completo y en ese momento, debido al crecimiento, se decidió un plan para desmantelar el campamento y trasladar a sus habitantes a asentamientos agrícolas. Sin embargo, un año más tarde se decidió establecer un asentamiento en el sitio que, según el plan, era incluir 100 casas para los residentes del campo transitorio y otras 200 para otros nuevos inmigrantes.
Para el año 1955, unas 90 familias vivían en el campo transitorio que incluía a unas 400 personas. En ese momento se colocaron 35 coloridos contenedores al oeste de la carretera principal y para noviembre del 55 había ya 150 viviendas en construcción de concreto, con apartamentos de entre 35 y 45 metros cuadrados para finales del 56. Ya unas 500 familias de inmigrantes del norte de África llegaron a la ciudad de Sderot. Conforme nosotros seguimos recorriendo la ciudad, yo quiero mostrarles un poco cómo se ve la ciudad hoy en día. Y la vamos a ver desde aquí, desde adentro del carro. Voy a dar una vuelta por la ciudad en un día normal. Hoy es un día normal. Y yo quiero que ustedes miren en realidad cómo la gente vive sin temor. No andan corriendo asustados, me va a caer, voy a tener un ataque o en cualquier momento nos van a atacar o algo así. No es que la gente anda así acá. Obviamente hay épocas cuando sí hay conflicto, la situación se pone un tanto bien triste, bien fea. Pero fíjense, es una ciudad normal. Nosotros estamos llegando a la parte casi centro ahora. Es bien pequeña, como les dije, un poquito más de 26.000 habitantes. Es una ciudad bien pequeña. Y a raíz de toda esta situación, hace 2 años atrás específicamente, por el año 2019 y más exactamente por el año 2018, cuando fue el conflicto más como más rígido, como más duro, aquí la situación se puso bastante fea y mucha gente abandonó la ciudad, dejó la ciudad y decidieron moverse a otros lugares, a irse a otro sitio. Esta ciudad lleva el nombre de bulevares ya que el Keren Kayemet, un fondo nacional judío, decidió plantar árboles de eucalipto a lo largo de las carreteras del Negev. Para el año 58 comenzaron a llegar nuevos inmigrantes de Marruecos, Rumania y otras naciones y en 1968 Sderot tenía alrededor de 8.000 residentes. Ya para 1990 comenzaron a llegar inmigrantes de Etiopía y de los países de la ex Unión Soviética. Llegaron en total más de 10.000 inmigrantes. Y fue así que para el año 1996 Sderot finalmente es reconocida como una ciudad. Esta ciudad parecía ser una de las más modernas y florecientes ciudades crecientes en el desierto del Negev, pero la gran prueba para sus habitantes comenzaría en la década del 2000. כבר 18 שנים שהעיר שדרות נמצאת תחת אש, אבל אירוע כזה עוד לא היה כאן. זה היה האירוע המרכזי לסיום הקיץ. 4,000 מתושבי שדרות הגיעו להרחבה הזאת לחגוג אחרי התקופה הקשה שעברו. שיגרו הפלסטינים מטח של רקטות לעבר שדרות.
Con poco de una distancia mayor a la de un kilómetro desde la Franja de Gaza, esta ciudad comenzó a ver afectada su seguridad, ya que desde el comienzo de la Segunda Intifada se han disparado innumerables cohetes Qassam en contra de la ciudad desde la Franja de Gaza. La mayoría de ellos no causaron daños físicos, pero sí hubo algunos que causaron muertes y daños materiales. Con la implementación del plan de retirada y la finalización de la retirada israelí desde la Franja de Gaza, el fuego de cohetes Qassam se hizo mucho más frecuente y sus daños aumentaron. Fábricas incendiadas tras impactos de cohetes, residencias originales que fueron establecidas durante el asentamiento fueron destruidas, y un sinfín de daños materiales. Pero lo más asombroso de todo esto es que solo 13 personas en más de 20 años perdieron sus vidas bajo un ataque de más de 20.000 misiles. En noviembre del año 2006, después de un periodo de bombardeos relativamente intensos, se alcanzó un alto el fuego entre Israel y Hamás, pero un año más tarde comenzaría un mayor ataque desde la Franja de Gaza, disparando decenas de cohetes contra la ciudad y sus alrededores en una mañana de un día de independencia. Ya para diciembre del 2008, se produjo otra ronda de lanzamientos de cohetes contra los residentes de la ciudad de Sderot, y fue allí cuando se implementó un sistema de alerta mediante un sonido de alarma. Este protocolo funciona primero con un sonido de alarma en toda la ciudad junto a una voz que dice Tzeva Adom, haciendo referencia a que están en zona roja y alerta de fuego. Por lo tanto, apenas se oye este sonido, uno debe encontrar un lugar seguro en un tiempo de entre 10 a 15 segundos desde el inicio del sonido de la sirena, ya que en cuestión de segundos, debido a la cercanía con la Franja de Gaza, los cohetes tocarán tierra en la ciudad. Todos aquellos que logren encontrar un refugio en este tiempo pueden salvar sus vidas y protegerse si consiguen refugiarse en algún cuarto de seguridad repartido por toda la ciudad. En el año 2014 se dispararon cohetes contra la ciudad, causando daños de manera diaria hasta el día de hoy. Estamos en el año 2021 y aún continúan lanzándose misiles de tanto en tanto a la ciudad de Sderot. Muy bien, familia, saludos. Miren, como yo les dije, que les iba a llevar a un lugar en donde tienen el Osef, aquí se le llama, como una especie de, rejunte sería la palabra, en donde ellos han recuperado muchos de los misiles que han sido lanzados a esta ciudad. Ahora les voy a mostrar un poquito. Nosotros ahora estamos en la estación de policía de la ciudad. No se puede grabar aquí, no se puede entrar. Antes ellos los tenían dentro y estaban mucho más ordenados este tipo de misiles que ustedes van a ver ahora. Lo que están haciendo ahora, los sacaron a un área en donde la gente los puede ver. Y lo que van a hacer es hacer un nuevo museo. Yo voy a tratar de ver si les puedo mostrar al menos el área en donde va a ser el nuevo museo para que ustedes puedan ver un poquito acerca de esto. Ahora, lo que hoy hay aquí, recuerden, desde el año 2000, así como vimos antes, cuando comienza la segunda intifada, más de 20.000 misiles son lanzados a esta ciudad. Vean que les muestro mientras les voy contando. Más de 20.000 misiles son lanzados a esta ciudad, una ciudad, como dijimos antes, de 26.000 habitantes. Observen por aquí, a ver, ahí estamos. Una ciudad de 26.000 habitantes, y lo más interesante de todo esto, que solamente desde el año 2000 hasta hoy, solo 13 personas han sido afectadas. ¿Me escuchó bien? 26.000 habitantes, un poco más, en 20 años, que fueron lanzados más de 20.000 misiles, solo 13 personas han sido afectadas. Así, lo que ustedes ven, se ven los misiles una vez que son ya explotados, caídos a tierra. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar esto. Esto solamente es una parte. Fíjense que aquí la cabeza está como doblada. ¿Por qué? Porque esto pegó en el pavimento, y al pegar en el pavimento, esto se entierra en el pavimento. Aquí adelante, lo que ellos le ponen son misiles caseros. Si bien hay aquí algunos que tienen sellos de Rusia, por ejemplo, hay otros que tienen sellos egipcios con letras árabes.
pero la mayoría de ellos son misiles caseros. Es por eso que usted los ve así como que estos son los misiles. Mucha gente se sorprende cuando ve los misiles, pero porque es material casero. Muchos de los habitantes de Gaza, aquellos que son terroristas, son los que hacen este material en sus casas, en sus depósitos, con mucho dinero incluso a veces de fundaciones que van a ayudar a gente que no tiene recursos, mucha ayuda que viene, ayuda humanitaria que llega para Gaza. A veces el dinero es mal utilizado y lo utilizan para hacer este tipo de material, que son finalmente lanzados, como ellos consideran al pueblo judío como su enemigo. Esta ciudad, como dijimos en un momento, tiene un kilómetro y un poquito más de distancia de la ciudad de Gaza aquí. Y la cantidad, como dijimos, de misiles que llegan aquí y solamente dañaron a tan poquita persona, nos puede mostrar a nosotros la fidelidad en la protección de Dios para con su pueblo. Y mire, Dios protege a los suyos, Dios protege a los que a Él le pertenecen. Usted solamente ponga a pensar en esto, más de 20.000 misiles que cayeron a 26.000 habitantes. Yo le hago una pregunta, si un misil de ellos puede pegar, no sé, a unos, simplemente a 2, 3, 4, 5 personas, ¿no se terminó con una ciudad? O sea, se podría haber terminado con la ciudad completa y a menos de un kilómetro. Imagínense, usted está lanzando un misil de aquí a 10 calles. ¿No le va a pegar a nadie? O sea, ¿no le va a pegar a un auto? ¿No le va a pegar a una casa? ¿Cómo puede ser posible? Me explico, la protección de Dios en todo esto. Ellos incluso hasta se sorprenden de cómo puede ser que no lo peguemos. Ahora usted me va a decir, ah, ok, bueno, pero ustedes tienen la cúpula de hierro, aquella cúpula que desvía los misiles. Eso se inventó muchísimo tiempo más tarde. Ahora, recién, en años recientes, ¿qué pasó antes? ¿Cómo es que se protegía a esta gente antes? Recuerde que aquí, si la sirena suena, no tiene mucho tiempo de la gente de ir a protegerse a un cuarto de seguridad, porque no hay demasiado tiempo. Mire que les voy a mostrar aquí algunos misiles que son un poco más largos, para que usted pueda ver cómo se los ve en realidad cuando casi no son golpeados o no son caídos en la tierra. Miren, miren aquí los que se pueden ver de este lado. Miren. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí está. Miren aquí. Estos son un poco más largos, ¿ven? Pero es que son así la mayoría de todos. Allí hay unos cuantos más. Les repito, esto es una estación de la policía. Y dentro de poco los están moviendo a otro lugar. Yo voy a tratar de ver si podemos mostrarles a ustedes este otro lugar. Así que bueno, esto es lo que se ve al día de hoy aquí en esta ciudad, en la ciudad de Esderot. Nosotros vamos a seguir recorriendo la ciudad y les voy a ir llevando a otro sitio para que ustedes puedan ver un poquito más acerca de cómo es esta ciudad, cuántos habitantes hay aquí y qué es lo que concretamente aquí sucede. Así que vamos, sigamos recorriendo, que tenemos mucho, mucho, mucho más aún por aprender de este lugar. No sé si prestaron atención que cuando voy andando, fíjense que cuando el peatonal lo tengo cerca, que está por cruzar la calle, aquí por obligación, aquí cada conductor lo que tiene que hacer es detenerse y darle prioridad al peatón. Acá no es como en algunos países que el auto pasa por encima y va el peatón y lo deja afuera, ¿no? Acá la ley es muy importante para la persona que está caminando y ellos también tienen que cumplir con los lugares señalizados. Hay lugares señalizados en donde ellos tienen que caminar y en donde solamente ellos se pueden mover. No, ellos no pueden moverse por otro lado que no sea señalizado. Y entonces el vehículo está obligado a detenerse por completo de toda su movilidad para que la gente pueda cruzar la calle sin ningún tipo de problema. De otra manera, hay muchas cámaras en la ciudad que terminan haciéndole una multa al vehículo y que usted no se entera que le hicieron una multa porque le va a llegar la multa al correo de su casa por la placa del vehículo con una fotografía que le tomaron. Y no hay manera de debatirlo porque la foto fue tomada, la fotografía es el testimonio y se terminó. Ahí usted cayó, hay que pagar una multita. Y además en algunos de los casos son multas con puntos. Así como la vieron, esta, así se la ve a la ciudad. Hay áreas también, muchas de las ciudades en Israel son ciudades que están adaptadas
a que en un lado viven los ciudadanos y en otro lado es el área, por ejemplo, industrial. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con arreglos de carros, gomerías donde van y arreglan las ruedas de los autos que se pincharon y todo eso, es así. Yo les voy a llevar un poquito a la zona de arriba, ahora vamos a ir, para que puedan ustedes conocer un poco más mientras nosotros seguimos recorriendo aquí, porque como vuelvo y repito, la ciudad es una ciudad pequeña, no hay mucho que mostrar, es una ciudad relativamente también nueva, nace muy poquito después del nacimiento del Estado de Israel y no es una ciudad bíblica. Ahora quiero que presten atención, miren, les voy a mostrar algo, ahora después mientras voy andando les quiero mostrar algo que ustedes presten atención a las cabinas donde se encuentran las estaciones de autobuses, no sé si así se le llaman, en algunos países le llaman, creo que en Argentina se le llama garitas. Presten la atención y dígame si usted ve algo diferente a lo que se ve en sus países. Por ejemplo, vamos, yo les voy a ayudar y les voy a dar una pista. Vamos a ver si nos encontramos una hora en el camino por acá más adelante. Vamos a ver si vemos algo. A ver. Miren este caso. Esta persona no puede cruzar acá. Él tiene que cruzar en lugares señalizados. Este no es un lugar en donde él pueda cruzar. Pero bueno. También a ellos que andan en pie, también les llegan las multas. A ver, veamos. Quiero mostrarle esto de las estaciones. Sí, estaciones de buses se les llama en algunos sitios también. Ahora, estamos en pleno periodo de corona. Quiero que sepan también que Israel ya está saliendo de la situación del corona. Aquí les estoy actualizando un poquito. Si bien ustedes aún están viendo a la gente con las máscaras que llevan todavía en sus rostros, pero se está por aprobar una ley que en los próximos días se va a quitar la máscara. Que la gente ya no necesita andar con las máscaras en las calles. Vieron ahí que había gente en el costado, pero ellos no tienen punto de señalización, por eso ellos no podían pasar. No es un área en donde no puedan cruzar. Yo mientras tanto les sigo mostrando un poco, sigo andando para que ustedes puedan ver la ciudad. Ven el letrero allí enfrente, es que Israel en estos días tuvo la ceremonia del recordatorio de las víctimas del holocausto, lo que se conoce como el Shoah, el holocausto, el día del recordatorio exactamente, en donde cada año aquí se hace un evento a nivel nacional y hay un tiempo en donde suena la sirena, hay una sirena que suena, que es esa sirena, la de alarma, cuando va a haber una guerra, por ejemplo, suena una sirena de alarma y eso suena al segundo día, digamos, el día del holocausto se lo recuerda a partir de las 6 de la tarde, al otro día en la mañana, 10 de la mañana, la sirena tiene un sonido en toda la nación de 2 minutos en donde la gente, en donde esté, usted va con el carro, escucha la sirena, tiene que detener su carro, bajarse del carro y ponerse en pie en recordatorio a las personas que tuvieron la desgracia de sufrir en el holocausto, que murieron en el holocausto. Yo lo que voy a hacer ahora es voy a dar la vuelta. Vamos a poner reversa y vamos a volver porque quiero mostrarles esto de las estaciones. Y después de aquí les quiero llevar a otro lugar porque quiero ver si logramos ver la parte de, al menos, la parte de Gaza. Para que ustedes puedan tener una idea de lo cerca que es Gaza. Y hay algo que nosotros vamos a hacer porque no nos alcanza el tiempo en el día de hoy. Porque aquí vamos a conocer una familia y hay una familia que está haciendo un trabajo muy muy interesante, muy especial en esta ciudad y el trabajo de ellos es ser luz en medio de la oscuridad. Por ejemplo, recuerden que yo les dije que hubo mucha gente que a raíz de la situación de seguridad con esto de los misiles abandonaron la ciudad y se fueron a vivir a otras ciudades. Ellos son un matrimonio que vinieron de Rusia, son creyentes,
trabajan juntamente con nosotros en la congregación y ellos están aquí en esta ciudad. Están muy cerquita de la congregación donde nosotros estamos, pero ellos están en esta ciudad y su trabajo es en esta ciudad. Y cuando comenzó todo este problema, ellos dijeron, ¿qué hacemos? Porque obviamente, tres niños aquí pequeños, ¿qué hacemos? ¿Nos tenemos que ir? ¿Tenemos que dejar la ciudad? ¿Qué está pasando? Y ellos sintieron de parte de Dios que ellos tenían que quedarse en la ciudad y le llamaron a su ministerio Ciudad de Vida. En lugar de que toda la gente le estaba diciendo que era una ciudad de insegura, de muerte y todo lo demás, ellos le llamaron al ministerio Ciudad de Vida. Y están trabajando aquí con sobrevivientes del holocausto, gente mayor, están llevando alimentos, están ayudando a las personas que son que tienen problemas de terror, que han quedado con secuelas del terror, y nosotros vamos a ir a ver y vamos a estar con ellos y vamos a colaborar con ellos en el sentido de que ustedes les conozcan. Nosotros, ellos están trabajando ya con nosotros varios años, pero yo quiero que ustedes les conozcan y no solamente me vean a mí detrás de la cámara, sino que comiencen a conocer de a poquito el equipo de trabajo y el trabajo que ellos están haciendo. Presten atención aquí, esta es la estación de autobuses. Ahora, miren, la estación de autobuses está allí delante. Ahora, aquí lo que usted ve, aquí al costadito, aquí, exactamente aquí, esto es un cuarto de seguridad, lo que se conoce como un shelter. Por ejemplo, cuando suena la sirena, la gente que está esperando el autobús tiene que venirse a ese shelter y protegerse. Y así usted lo va a ver en cada lugar donde hay una terminal de autobús. Suena la sirena, hay peligro en la ciudad, hay que meterse adentro de ese shelter. Esto es hormigón, es cemento, fíjense, ahí lo tienen también acá otra vez. ¿Ven? Hormigón, cemento. Ahora después yo les voy a mostrar uno cuando bajemos del auto. Se los voy a mostrar un poquito más de cerca. Y de esa manera la gente se protege cuando, por ejemplo, el misil, ¡pum!, cayó aquí en el medio de la calle. Si yo, por ejemplo, ahora nosotros estamos acá y nos está sonando, ejemplo, ahora nos suena la sirena, lo que tengo que hacer es bajarme del auto, tirarme al piso, protegerme la cabeza con las manos hacia atrás y esperar que todo pase, encomendarse al Señor y esperar que todo pase. Pero bueno, es más seguro, y usted dice, pero no es inseguro estar fuera. No, es más seguro estar fuera que quedarse dentro del auto. Recuerden que si eso cae adentro del auto, no hay opciones de nada. Si cae afuera, al menos lo que le puede alcanzar a usted son las secuelas, y le puede quedar secuelas, y bueno, son... Esto es lo que le dije de los clavos que les ponen en la cabeza de aquel misil. Nosotros vamos a seguir andando. Vamos ahora a ir a otro lugar. Quiero ver si nosotros podemos llegar a la parte alta para mostrarles un poquito el otro lado de la ciudad. Siempre también es importante porque mucha gente a veces aquí no quiere venir porque dice es un peligro, esa ciudad es un peligro, esa ciudad es un peligro, y la gente no quiere venir. Ahora fíjense en ustedes si hay peligro. O sea, miren la cantidad de vehículos que hay afuera, no se nota el peligro. O sea, no hay peligro, en resumen. El peligro hay y es por temporadas, y en el caso de que haya un peligro, específicamente esta ciudad es una de las ciudades sí más afectadas por su cercanía con Gaza. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a salir de aquí, de la ciudad, y vamos a cruzar al otro lado. Voy a dejar la cámara prendida porque quiero que ustedes experimenten lo cerca, para que ustedes vean lo cerca que estamos. Fíjense que en una cuestión de minutos estamos del otro lado. No voy a entrar a Gaza porque no podemos entrar a Gaza por ser ciudadanos israelíes, no se puede entrar. Hay un control militar, pero fíjense, ya estoy aquí, mientras voy hablando con ustedes, ya acabo de salir de la ciudad, ahí está el letrero arriba, salimos de la ciudad. Aquí entramos a la ruta principal, que es la que une las ciudades. De un lado la ciudad de Beersheba y del otro lado hacia la ciudad de Ashkelon. Ahora, vean ustedes aquí, es simplemente aquí, ¿se dan cuenta? Ahora yo voy a cruzar y ustedes van a ver esto
de qué se trata. Ya estamos del otro lado, aún estamos en territorio israelí, estamos en tierra de Israel. Acá hay mucha gente que no quiere llegar, pero aquí es donde viven de este otro lugar. Es donde viven también ciudadanos israelíes, que ellos son como más arriesgados. Fíjense, ya aquí hay control de seguridad, fíjense las cámaras. Estos son los que se conocen como kibbutz. Ahora van a ver ahí dentro. Fíjense los alambrados, todos arriba como con protección. Ustedes habrán escuchado hace un tiempo atrás noticias en donde esta gente, los terroristas, lo que hacían era meterse por debajo de la tierra. Hacían túneles, entraban por túneles debajo de la tierra, y cuando ellos se metían en estos túneles, de repente podrían ellos salir en el patio de su casa. El lugar en donde nosotros estamos, hubo muchos terroristas que salieron de los, de los patios de las casas en este lugar donde nosotros nos encontramos ahora. Yo voy a tratar de ir directamente a donde les quiero mostrar la zona de Gaza. Si bien dijimos que la ciudad que está aquí del otro lado, que son más de 20.000 personas, es la ciudad más cercana a Gaza, esto sigue siendo una especie como de pobladito, ¿no? De pobladito que es aquí al ladito de Gaza. Ahora fíjense, ya allá adelante nosotros no podemos avanzar. Se dan cuenta que hay un portón y ese portón ya no nos permite avanzar porque es un portón militar. A partir de ahí comienza ya el territorio de Gaza. Para que ustedes puedan tener una idea. Fíjense las casas acá. O sea, están muy, muy cerca de lo que es la zona de los límites fronterizos de este lugar. No sé si ustedes pueden darse cuenta y apreciar desde aquí todo esto. ¿Ven? Ahí ya se terminó, ya es del otro lado. Yo voy a tratar de dar la vuelta y voy a ver si puedo llevarles a ustedes y vamos a intentar, no prometo nada, voy a intentar cruzar del otro lado del alambrado. Es arriesgado, lo sé, porque también hay campos de dinamitas. Pero bueno, ahí vamos. Yo quiero mostrarles a ustedes. Nosotros aquí estamos comprometidos con ustedes y vamos a intentarlo. No se los prometo, pero vamos a intentarlo. A ver si podemos cruzar del otro lado del alambrado. Fíjense que el alambrado aquí está todo aquí cerrado. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahí no podemos cruzarnos. Ahí es porque del otro lado, por ejemplo, aquí, de este otro lado, aquí arriba, aquí ven, todo este alambrado. Aquí es donde los terroristas se cruzarían para este lado. Ahora, en no muchos de los casos lo que hubo es que ellos hicieron los túneles por debajo. Y cuando ellos hicieron estos túneles por debajo, ellos lo que hacen es terminan entrando o saliendo directamente aquí, en estas casas. ¿Se dan cuenta? Usted me dice, pero ¿por qué esa gente vive ahí? ¿Por qué esa gente vive ahí? Porque esta gente ama esta tierra y esta gente no va a entregar esta tierra a nadie. Les pertenece por heredad y entonces ellos están bien, bien, bien seguros de que les pertenece y es pura y exclusivamente de ellos. Fíjense, todo esto aquí es militar. Todo esto es área militar. Todo aquello son campos minados y allí ustedes pueden ver, bueno, no se puede ver muy bien, hay un Zeppelin allí a lo lejos, que es el que tiene cámaras y controla todo lo que está pasando en la ciudad de Gaza. Yo voy ahora, yo sigo aquí rondando toda esta zona por afuera. Lo que voy a hacer entonces, voy a buscar un camino, ok, y ahora nos volvemos a conectar para poder entrar allí del otro lado. Bueno, yo sigo tratando de buscar la manera de entrar. En realidad ya estoy dentro, la verdad. Quiero mostrarles dónde estoy para que ustedes puedan ver exactamente. Ahí voy a mostrarles ahora.
Miren, la ciudad de Sderot, la que nosotros veníamos recién conociendo, nos quedó de aquel lado. Es decir, está detrás de toda la parte de las rejas, ¿recuerdan? Bueno, alambrado y todo aquello, quedó de aquel lado. Si pueden alcanzar a ver allá a lo lejos, en aquella como una línea, hay una calle como de tierra bien, bien abandonada. Es por ahí donde nosotros nos metimos, cruzamos del otro lado y empezamos a andar. Y miren, la verdad que para poder llegar al lugar en donde estamos, le dimos vuelta como casi más de dos horas para llegar a estar acá. Y al final logramos entrar a este sector. Este sector que están viendo aquí, esta calle militar, por aquí pasan los vehículos militares. Yo ahora voy a ir hasta allá arriba, donde está aquel árbol, porque es una especie de mirador que se ha creado. Mirador, pero con... ¿cómo se dice? Con... un monumento donde es un recordatorio a la gente que aquí ha caído. Pero vamos a seguir caminando un poco más por este lugar para que ustedes puedan ver un poquito más exactamente en dónde estamos. Esperemos, nosotros vamos a ir caminando por acá, por el lado de los militares, para saber que nosotros no estamos en ningún lugar peligroso y, y no nos pasa absolutamente nada. Bueno, miren, ya estamos más cerca de llegar al lugar en donde quiero ir mirador aquel. Pero antes de llegar hasta ahí, quiero mostrarles algo. Ahora vamos a ir hasta ahí y ahí vamos a quedarnos un ratito. Pero miren, exactamente aquí, todo esto, lo que ven aquí delante mío, es la ciudad de Gaza. Yo sé que ahora hay viento quizás, ahora vamos a subir aquí un poquito. Vamos a acompañarme, caminemos juntos para que... Yo también aquí estoy tratando de estar en forma para ustedes. Lamento de verdad el viento. Estoy en una parte alta, como ustedes pueden ver. Es un área alta. Miren. Entonces, allí nos quedó. Fíjense la ciudad de Sderot. Nos quedó allí detrás. ¿Ven la ruta, los carros que pasan? Allá atrás se puede ver como unas casitas blancas. Esa es la ciudad en donde acabamos de nosotros estar ahí dándole vuelta con el carro. Como les dije antes, hicimos toda esta pasada por aquí, nos cruzamos, llegamos por este lado, empezamos a caminar, empezamos a subir. Y ahí tenemos, en definitiva, la ciudad de Gaza. Sé que hay mucho viento, perdón, no sé cómo ustedes le están escuchando. Miren aquí todo esto. Del otro lado, si se alcanza a ver a lo lejos allí, está el mar Mediterráneo. Y del otro lado tenemos a España. Ahora, aquí hay fábricas. Esto que ustedes pueden ver aquí, estas torres. Y allá a lo lejos se puede ver otra ciudad. Esa es la ciudad de Ashkelón. ¿Recuerdan que hay una historia bíblica en ese lugar? Nosotros vamos a ir y vamos a recordar esta historia bíblica en aquel lugar. Lo que sucedió con Sansón y Dalila. Eso fue en esa ciudad, la ciudad de Ashkelón. Y ahí también hay un ministerio hispano que nosotros vamos a ir a visitar para que ustedes también conozcan y sepan la obra que ellos están haciendo en aquel lugar. Ahora, cuando hay conflicto, todos los misiles salen de este lugar. Tanques de guerra, todo sale de este lugar. Es decir, los tanques entran por aquí y comienzan a atacar aquel lugar. No sé si se alcanza a ver en la cámara, creo que no se puede apreciar demasiado bien, pero allí, aquí enfrente nuestro, hay como una especie de torre. Y aquí hay como casitas de color marrón y no se puede apreciar quizás en la cámara, pero no hay ventanas. Eso es ahí donde los terroristas utilizaban ese lugar como una base para poder armar su armamento. Y ahí fue donde el ejército de Israel destruyó toda esa base en donde ellos estaban entrenando y preparando. Piensen que por aquí abajo, por aquí es donde se hacían estos famosos túneles bajo la tierra, y la gente, los terroristas, pasaban por debajo de esto para terminar saliendo ahí a la ciudad aquella, la que nosotros tenemos allí detrás nuestro. Esto es, la verdad, vivir aquí es un desafío para esta gente, pero aman la tierra de Israel y aquí es donde se quieren quedar. Esta gente
No es toda la gente mala la que vive en Gaza. De hecho, hay mucha gente cristiana que está viviendo ahí dentro. El problema es el terrorismo. Hay mucha gente que es terrorista y que tiene el control de las masas. Ese lugar, antes, hace unos cuantos años atrás, exactamente hace cerca de 20 años atrás, estaba abierto, se podía entrar, uno podía ir ahí, sentarse al restaurante, tomar un café, entrar en la playa, salir. O sea, era súper, súper pacífico. Había relación, ellos venían aquí, los israelíes de acá iban para allá, hasta que entró todo esto del tema de los terroristas y se terminó toda la paz en este lugar. Aquí delante nuestro también tenemos campos minados y aquí no se puede estar. En definitiva, nosotros entramos porque, bueno, estamos tratando de llevarles a ustedes lo mejor. Estamos de todas maneras tranquilos en un lugar seguro, en un lugar en donde el ejército sí nos permite estar. No es un lugar aquí como para estar todo el tiempo, pero aquí sí nos permite estar el ejército. Ya más adentro, fíjense que hay una segunda parte, es decir, hay un segundo como alambrado allá a lo lejos. Ya de ahí para aquel lado no podemos entrar, ahí ya se terminó, porque ahí el ejército directamente nos dicen hasta acá llegaron, más de acá no pueden avanzar absolutamente nadie. Hay torres militares y ya todo eso es el control militar. De tanto en tanto ustedes van a escuchar pruebas de fuego. Hay aquí pruebas de fuego muy cercano, que no se puede escuchar ahora demasiado por el tema del viento, pero hay pruebas de fuego que todo el tiempo están aquí tirando. Hubo un momento, recuerdo, cuando una vez yo venía aquí y veníamos con grupos que querían orar por Gaza y querían orar también por Sderot. Entonces, cuando nos poníamos en una de estas cosas altas, en uno de estos montículos altos, ellos nos decían, ¿y los francos tiradores que están ahí aún están? Y nosotros a tono de como no de broma, ¿no? Pero decirles, mira, nos vamos a dar cuenta ahora. Entonces nos subíamos como 10 o 15 a un monte, así, pero no pasaba nada, ¿no? Porque los francos tiradores ya no están. Bueno, familia, había mucho, mucho, mucho viento ahí arriba. Muchísimo viento ahí arriba. Así que si yo hablaba no me iban a escuchar absolutamente nada. Solamente quiero darle las gracias por habernos acompañado una vez más aquí en la tierra de Israel, conociendo un poquito más de lo que esta tierra tiene para enseñarnos y mostrarnos. Así que gracias por haber estado con nosotros allí todo este tiempo. Y quiero recordarles que nosotros no terminamos de visitar Sderot. Nosotros vamos a seguir visitando Sderot. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber qué es lo que Dios está haciendo en esta ciudad en estos días. Por lo tanto, no se pierdan el próximo episodio de esta parte de la ciudad de Sderot. La vamos a dividir en dos, porque una cosa es lo que hemos visto hasta ahora, pero lo otro es, queremos ver cómo Dios está actuando hoy. Es decir, las piedras vivas, cómo las piedras vivas hoy están actuando en la ciudad de Sderot. Y vamos a conocer, como les dije, una familia que están trabajando allí dentro, y vamos a compartir un poco con ellos, y aquellos que quieran quizás en algún momento ayudar, apoyar, las puertas están abiertas. Así que muchas gracias, Dios les bendiga, que tengan un excelente día, continuación de día, buenas noches para los que ya están en otra parte del mundo, buenos días para los que recién despiertan, y desde aquí nos despedimos. Gracias por habernos acompañado, Dios les bendiga, nos vemos en un episodio más aquí desde la tierra de la Biblia. Shalom, shalom, bendiciones, bye bye, brajot, bye.